tengo un ejercicio que voy a corregir. Por ejemplo, en la pose inicial esto está demasiado tenso. Con que bajemos, y aparte, si pueden ver, los talones estaban despegados aquí. Entonces, verificamos nada más que aquí no diga play every frame, sino que diga 24. Esto es normal en cada máquina que abrimos. Si no es la que tenemos en casa, tangentes con peso, settings 24. Casi siempre nos va a poner eso, de play every frame, que esto esté activo y entonces ya está. Aquí noto que cuando la cadera se mueve, bueno, aquí hay algo un poco raro porque cuando bajamos la cadera, aquí es muy difícil hacer eso, tener la cadera casi arriba de los talones. Hay una tensión muy fuerte en esta parte, en las piernas. Lo que necesitamos aquí en realidad es liberar un poco de tensión, es decir, se mueve hacia acá. Si yo tomo esto y me pego casi en la orilla y empiezo a bajar, veo que está bajando justo como les decía, que es muy difícil bajar, como si estuviéramos la espalda pegada en la pared y bajamos. Entonces, aquí podríamos mover un poquito más para atrás y luego ajustar. Exacto, aquí. Y cuando se acerca hacia adelante, si nosotros viéramos la cadera, aquí en animación, recuerden que tenemos varios modos de resolverlo para ver esto. El problema aquí es que vamos a ver, obviamente, el control, que es el triángulo amarillo, pero aquí nos puede servir como la anticipación del salto, que se mueve hacia atrás y luego hacia adelante y hace como una J en esta parte. Si ya no lo queremos, le damos clic en esta opción que es Unghost. Ese sería el fantasma, este otro es el Trail. Entonces aquí lo vemos como una línea y aquí tenemos, si aprieto la, selecciono este punto, aprieto la F, me ajusta esa parte. Aquí tenemos esta J de color rojo que les decía. Y luego aquí está otra cosa también, es como muy raro que subamos exactamente en línea recta. Y aquí nuevamente, además del peso, tenemos la tensión del objeto, entonces podemos movernos un poquito hacia atrás para que... Z, no era aquí, era en una pose más abajo. Por aquí. En vez de irnos hacia adelante aquí, el peso nos haría caer. Tenemos que movernos hacia atrás. Como por aquí. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí y esto de aquí es el triángulo junto con este donde está el peso. Entonces, esto es lo que debe de estar estable, este triángulo. Si estuviera muy por acá se va a caer. Z. También aquí cuando llega arriba, tiene mucha tensión en las piernas todavía. Podríamos subirlo un poquito más. Esto debería de quedar entre las piernas, como está ahí, para que tenga equilibrio el triángulo que les decía. Bien, al final vamos a ajustar la bola, vamos a guardar esto con Increment and Save. Ya tenemos el 001. Y aquí el otro problema está en los pies. Los pies no deberían de rotar cuando hacemos esto. Aquí hay mucha tensión, lo que les decía, si pones el pie recto, hay mucha tensión en esta parte, en las piernas, la parte interna, entonces esta pose está mejor, donde libera un poco de tensión. Regreso a mi Channel Box para ver los valores que tiene aquí. Y no es lo más recomendable, pero puedo dar botón derecho sobre las líneas rojas y pegar. Entonces, este pie y este pie
De aquí es mínimo lo que se está moviendo. Puedo ver aquí los valores. En realidad son los mismos, pero en la parte de en medio se está moviendo el pivote que tenemos aquí. Déjeme ver si pongo el pivote en cero. Enter. Ah, ok. El pivote equivale a mover el pie para acá. Botón derecho, copy. Paste. Sigo teniendo aquí 0, 0 aquí, pero en medio tenemos valores. Si revisamos, cuando nos ocurra eso, que tiene 0 aquí y tiene 0 acá, pero en medio tienen valores aquí, es en este fotograma, en el 2. Si aprietan Alt y el punto avanza en un fotograma. Ok, entonces veo que tienen el 2 y en el 4. Esta revisión a veces se hace al último. ¿Por qué? Porque aquí pues, sería como animar cuadro a cuadro. En el 3 me puso aquí. Otra vez le pongo 0. En el 4 también, 0. Entonces ya no se mueve. Sigue moviendo. Aquí en el 3, 0, enter. Okay, se sigue moviendo esto. Aunque. Ok, si aprieto la tecla S, aprieto la tecla S aquí, le pongo 0. Tecla S otra vez. Sí lo corrigió en el 4, pero en el 3 no. Ok, ya lo quito. Apreté la tecla S además de darle enter aquí. Y el otro pie también seguro va a tener la misma. Ok, vamos a ver entonces si le dejamos pivote 0 aquí también. Y aquí si no se van a mover los pies, pues podríamos quitar con botón derecho delete. Delete a reserva de como lo tenga en la videorreferencia, pero creo que ese pie se ve mejor. Copy, paste. En este de acá lo mismo. Recuerden poner las cosas en capas, sobre todo el piso. Save. Y ponerle una T o la R. Tomo este control de aquí y vamos a ver si presiono Shift, sale esta marca roja y puedo jalar una, estoy apretando Shift otra vez. Ok, entonces puedo seleccionar varias cosas, le pongo Delete. Voy a abrir un poco el pie de este lado para que no quede mirando de frente, sino apreté la tecla R, roto hacia el otro lado, se liberó tensión en la rodilla, copy, paste. Ok, pero aquí noto que seguimos teniendo el mismo problema del pivote. Vamos a ver en el, presiono la tecla S. Ya tiene 0. Ok, me voy a Windows Animation Editor. Esta ventana pueden dejarla abierta por acá, dado que usamos mucho el editor gráfico. Y el valor que tenemos aquí es el de pivot. Y aquí vemos justamente por qué el programa, a pesar de que aquí tiene 0 y aquí tiene 0 también. Nos está mostrando esto. Lo que podemos hacer aquí es tomar los dos puntos y darle clic en esta opción, en la recta. Y con eso se resuelve para no tener que llegar a animar cuadro por cuadro, digamos. Esa opción que mostré anteriormente se deja al último, a veces por alguna razón, tampoco se resuelve con el editor. Vamos a revisar ahora la pelota.
Vamos otra vez a Increment and Save. Y vamos a revisar. Ok, ahí se movió la pelota o el objeto que está cargando. Aquí se le está cayendo de las manos. Muy importante para esto es posar bien las manos. Es decir, que si rotamos, veamos los dedos en esta posición. Podemos tomar como referencia esta marca de aquí. Es decir, aquí habría que subirla más. ¿Cómo tomar esta referencia? Okay, esta línea está como a la mitad. 1, 2, 3. Está entre la 3. 1, 2, 3. Arriba. Aquí puedo tomar como referencia este cruce. Se entierra, se pierde. Entonces, entre estos dos. Ahí. Igual aquí. Ok, ya se ve mejor. Solo hay una parte aquí donde se están enterrando los dedos. Vamos a ver por qué. Ok, podemos rotar un poquito esta mano. Aprieto la tecla E. También está un poco, aunque no se vea. Y aquí nuestra... Ok, podemos tomar la pelota. Si le dan clic con este o aprietan la tecla Q, no aparecen el gizmo de control. Ahora sí ya aparece. Otra cosa, me está estorbando esta línea. Si le pasan el cursor encima y presionan Sprint, con eso se va el Motion Trail, o si no aquí en Show, Motion Trail, lo pueden ocultar, lo pueden mostrar. O con que le den clic aquí, si me está preguntando de qué, era de la cadera, aquí vuelve a aparecer. Z es undo y ya rehice esa acción. Entonces tengo seleccionada la esfera, botón derecho, copy, paste. Aquí se están moviendo las manos, quiere decir que eso debería de afectar al objeto que tiene. Lo puede mover un poquito más para acá, un poquito más para allá. Okay. Creo que se mueve un poco la cadera hacia adelante. Ok, ahí está mejor. Vamos a ver ahora los ojos. El control de los ojos es este de aquí. Ok, a veces nos confunde un poco mover estos. Estos no se deberían de mover. Ponerle delete. Y aquí los vamos a poner en 0, 0, 0. Pues ya los coloca donde estaban. Lo que se mueve es el amarillo. Entonces vamos aquí. Se supone que nuestro personaje está mirando al piso, ligeramente por encima, pero seguimos sin que se le vean los ojos, entonces no hay que bajarlo tanto. Ahí está, podemos apretar la tecla S. Cuando baja, pues tampoco lo vamos a ver, pero es importante corregir estos elementos. Si me está estorbando el piso, aprieto la V y se hace invisible. Aquí podemos seguir la vista, lo que está mirando el personaje todo el tiempo. Estoy apretando Alt y el botón izquierdo del mouse. Para que todo el tiempo mire. O sea, el objeto aquí ya puede mover hacia el frente la vista. Y tal vez podríamos ponerle un parpadeo
vamos a ver dónde quedaría mejor. Aquí, cuando llega arriba, ya hizo el esfuerzo, entonces el parpadeo, voy a moverlo para no confundir este con este. Puedo tomar los dos con Shift. Y aquí donde dice Lower Lid, si le ponemos 1, por ejemplo, cierra completamente. Si le ponemos 0.5, cierra la mitad. Cuando parpadeamos, no cerramos tanto el ojo de abajo, el párpado de abajo. Le podemos poner 0.1 o 0.2. Como esto no está animado, pues todo el tiempo va a tener el párpado abajo. Entonces tendría que apretar la tecla S en el fotograma 1, aquí ponerle 0, darle Enter. Y aquí en el fotograma, en el 30, entonces le pongo, puedo ponerle 0 aquí, aprieto la tecla S, y en el 32 tal vez, ponerle que tenga 0.2, igual en el párpado de arriba voy a hacer lo mismo. Ah, bueno, estaban los dos seleccionados, vamos a poner 0.5. Faltan las tres unidades de este, entonces serían 0.8. Ahora sí, ya lo cierra 8 y 2 son 10. Es el 1 para que tenga el ojo cerrado. Okay. Y aquí le volvemos a poner 0, 0 y le damos Enter. Y lo dejamos hasta aquí. Entonces nos vamos en Show. Nerd Scores, o también recuerden que les había puesto este control de aquí para ocultar las cosas. Vemos, regresamos al piso. Quisiera hacer un poco más grande el piso, entonces. Y volvemos a hacer todo el procedimiento con Arno. Luces, un Sky Dome. Rendering. A ver, aquí el render settings, quitamos Maya Software, le ponemos Arnold. Todo esto como lo habíamos visto en el video anterior. Del 1 al puede ser aquí donde los abre, como 38, el 1 al 38, fotograma 1x1, HD 720 y ya. Entonces, close, salvamos increment and save y abrimos el, ya voy a cerrar este, la ventana de aquí, play, y voy a ajustar mi, estoy apretando alt y el scroll.